pequeños diablitos, aquí estamos en Emily Wants to Play. Estamos en, creo que en la cuarta hora. Creo que nos quedan dos todavía. Creo que estamos en la cuarta hora, no estoy seguro. Y veo que se encanta verme aquí cagadita de miedo. Así que vamos a intentar pasar esta horita y a ver lo que pasa, porque no estoy segura de lo que hay que hacer. No he visto absolutamente nada y creo que la música está muy alta y voy a llevar unos sustos de la leche. Así que vamos a empezar. Sin más rollos. Antes de nada, dame la luz, dame la luz. Y no sé qué hay que hacer. Así que ya, preparada para los sustos. Porque no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Empezamos bien. ¿Qué tengo que hacer? Ay, qué susto me has dado, hijo de la madre. Vete. Vale. A ver. Vamos a ver. Lo primero. Luces, por favor. No voy a correr porque si corro me va a venir el ventrúloco ese de las narices. ¿Pero yo en qué noche estoy? ¿En qué hora estoy? No me he fijado. A ver. ¿Dónde estás? Hola, guapa. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo te va la vida? Tengo miedo. Vivo con miedo. No sé lo que tengo que hacer exactamente. Supongo que lo de todas las noches, ¿no? Estar esperando a que pase la hora mientras que estos me están asusta. ¿Ya? ¿Te vas? Vete. Vete. ¿Qué hay aquí? Hola. No me he movido, te lo prometo. Vale. Antes de nada deciros que si queréis que siga subiendo juegos de miedo como este, pues me podéis dejar en los comentarios si los queréis o no los queréis. Vale, voy a ver la hora. Antes de nada, voy a bajar un poco el audio porque si no me voy a quedar un poco sorda con los gritos de este hombre. A ver. De 3 a 4. 4, 5, 5, 6. Son 6 horas, ¿no? 3 a 4. Vale, 3 a 4. Entonces no estamos en el miedo. Encendemos las luces. Nos quedamos por aquí. Campanita. No me loques mucho la cabeza. ¿Pero por qué me apagáis las luces ya si acabamos de empezar? No sé dónde está. No vale. Odio el payaso. ¿Ya? Te vas. Vale, recordar que cada... ¿se podrá decir hora? Sí, cada hora dura 6 minutos. Con lo cual tenemos que aguantar 6 minutos por aquí. Haciendo... Dando paseitos por la casa y a ver si lo acabamos rapidito este juego. Y nos metemos en el siguiente de miedo. Te veo la cabeza, no toques. Yo no me he movido, ha sido la puerta, por favor, no me asustes. Ha sido la puerta, te lo prometo. Es que se te cierra la puerta así. En plena cara. Pero que no me... Pesaditos, de verdad, la noche está empezando a poner dificililla, ¿eh? A ver, enciende todas las luces y abre todas las puertas. ¿Qué? Ya está. ¿Ya? Vete. Uy, de verdad, me desespero, que me estoy encerrando todas las puertas en el momento. Vale, gracias. Estoy escapando del muñeco ese que se le mete la mano por el hojaldre y tú me apareces así para que me pare. De repente. No sé dónde estás. No sé dónde estás. Dios mío, de mi vida, del amor hermoso. A ver, enciéndete luz. Enciéndete por lo que más quieras. Me está dando el reflejo del sol, como siempre.
Y no. No veo nada bien la pantalla. Vale. Las luces están encendidas. Pero por favor, ¿me puedes dejar en paz? Venga. Ven, ven, ven. Este muñeco, en vez de correr, parece que le gusta vivir la vida. Por favor. ¿Ya? Venga, gracias. Pero que no me... Que no me cierres la puerta en la cara. Todo el día igual con las puertecitas, que si las luces, que vosotros no apagáis la luz, que sois fantasmas. ¿Qué más os da? Venga. Vueltecita por toda la casa. ¡Ay! Te he visto, desgraciado. ¡No! Me vas a coger. Enciende las luces. Kiki, ¿dónde estás? Ah, hola. ¿Cómo estás? Me encanta la muñequita esta, de verdad, ¿eh? Tiene una cara más simpática. Hola. ¿Los dientes negros? ¿En serio? ¿Quién le regala a un niño un muñeco con los dientes negros? Esto es asqueroso. Y la sombra de tu cara. Bueno, tu cabeza. Más asqueroso todavía. ¿Dónde? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Jolín, macho! Todo seguido. Uno tras otro, uno tras otro. ¡Va! ¿Ya? Venga, gracias. ¿Me he encendido? Sí. Que a veces estoy en la duda de si enciendo o apago las luces. Ya no sé lo que hago. Voy despacito. Que no, no apagué las luces. Y como ya os habréis dado cuenta, no he bajado al sótano porque lo creo innecesario. ¿Dónde estás? Ay, desgraciada. Avísame de que apareces por aquí, porque es que si no, yo, hija mía, no, no sé qué te diga. Por favor, que no me aparezca el ventríloco ese. Por favor, te lo suplico. Qué vestido más moderno, hija. Creo que... No sé, una muñeca de porcelana tan grande. En fin. Luces están encendidas, vale. Me vengo para aquí otra vez. Porque me iba a ir para el cuarto. Pero me lo he pensado dos veces. Y creo que al final vamos a pasar la noche. Ay, no voy a decir milagros porque si no es cuando no la paso. Así que mejor me quedo andando por aquí. Por aquí no hay nadie. Por aquí no hay nadie. Por aquí no hay nadie. Por aquí han tirado cosas. Vale. Oh. ¿Ya? Vale, gracias. Kiki, ¿dónde estás? Aquí, qué susto me has dado. Pensé que te ibas por ahí de paseo. ¡Mala! Y... ¡He pasado la noche! ¡He pasado! ¡Lo he conseguido! Me siento feliz, lo he pasado con un fallito nada más, con un fallito nada más. Así que yo voy a seguir grabando, os voy a dejar con... un momento. Y voy a seguir grabando, os voy a dejar con la intriga, a ver de qué pasa en la siguiente noche. Y ya lo veréis en otro capítulo. Así que, diablitos, si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. Y si no os ha gustado, compartidlo con vuestros enemigos. ¡Chao, chao!